las 7 muertes y más de 16 incidentes registrados durante la recién terminada Semana Santa podrían considerarse un tema meramente imprudencial. Tendríamos que establecer un cambio de cultura entre la sociedad. Así lo informó José Guillermo Pacheco Valenzuela, titular de Protección Civil en el estado. Son 7 defunciones aproximadamente las que tenemos contabilizadas por diferentes accidentes. El día de ayer fueron 3 por la carretera del Mezquital. La mayoría se dio en el kilómetro 41 de la supercarretera. Pues de puros accidentes estamos hablando como de unos 16. En algunos no hubo lesionados. La ambulancia aérea pues ubicó, fueron 4 rescates los que se hicieron con la ambulancia aérea. Y en cuestión de defunciones estamos hablando de 7 por accidente. Es una cuestión imprudencial. Estuvimos trabajando durante los 3 meses en una gestión integral de riesgo con campañas preventivas, con asistencia de todos los coordinadores municipales para que establecieran cursos de capacitación en sus municipios y pues invitar a la ciudadanía a que esta es una cuestión en donde todos tenemos que participar. A final de cuentas ellos son los que se van a divertir, pero creo que como salen de su casa deben de regresar. Y esa es una cuestión de cambio de cultura que tenemos que establecer con la ciudadanía del estado de Durango para poder evitar este tipo de tragedias. Informó para La Voz de Durango, Aarón Quiñones.